tenemos, es mejorar los servicios, mejorar con calidad, lo que siempre nos hemos propuesto. Es un gran legado que nos dejó el doctor Alfredo, que le agradezco presente acá, doctor Alfredo. Todo esto es la continuidad de un equipo que usted también dejó. Y bueno, poner al servicio es un gran orgullo. Como decía el padre, no es la locación física lo más importante, sino es el compromiso de todo un equipo de trabajo, una cultura empresarial que estamos cada día fortaleciendo. Y para mí es un orgullo, una enorme satisfacción dar formalmente apertura a nuestra sede del Centro Ejecutivo de la Ciudad de Santa Marta. Doctor César Riascos, hoy se inaugura una nueva sede de la Cámara de Comercio en la ciudad. ¿Qué significa para ustedes? La Cámara de Comercio maneja un eslogan que es creciendo contigo, estamos creciendo. Y esta es la respuesta que nos ha dado el Departamento de Magdalena en el sentido empresarial. Dentro de los objetivos planteados por la Cámara de Comercio estratégico se encuentra el de prestar con excelencia sus servicios. Y encontramos una necesidad de contar con un servicio integral, un centro de servicios integrales mucho más amable, mucho más amplio, para dar respuesta efectiva a todas estas necesidades y estas demandas de los usuarios. El centro ejecutivo se convierte en la segunda sede de la ciudad de Santa Marta de la Cámara de Comercio, que está trasladando a este lugar la sede que actualmente funciona en la Plaza San Francisco. Como podrán observar, pues dando un servicio mucho mayor, estamos prestando la asesoría, el acompañamiento, estamos colocando un centro de atención empresarial, CAE, igualmente. Estamos prestando los servicios del Registro Nacional de Turismo, del Registro Único de Proponentes, en fin, todos los servicios delegados, todos los servicios públicos que nos corresponden con la Cámara de Comercio. Y es básicamente la respuesta que le estamos dando al sector empresarial del Departamento de Magdalena, creciendo mucho. Ángel, ¿cómo se está hasta el momento, cómo se está moviendo lo que tenemos, pues, la renovación? Pues está reaccionándose, pues hemos insistido mucho que la renovación es la cédula de ciudadanía del empresario, es el que le da la seguridad jurídica para poder realizar en un mejor ambiente los negocios. Es una información fundamental para la competitividad. No debe ser visto simplemente como una obligación, si bien está establecida esa obligación en el Código de Comercio, antes del 31 de marzo debe renovarse la matrícula mercantil. Es igualmente entenderlo que ser formal y estar escrito en el Registro Mercantil da acceso a mucha de la oferta pública y privada para poder fortalecer el desarrollo empresarial, para poder fortalecer la empresa. Siempre tenemos la cultura de estar para última hora los temas. Nos estamos invitando, quisimos abrir esta sede antes de para poder ofrecer un servicio mucho más ágil, mucho más efectivo, y se presentaron esas aglomeraciones y con las que presentan. La invitación es que nos acerquemos a los distintos puntos en que estamos recibiendo las renovaciones de la matrícula mercantil, con la sede principal, la sede de San Francisco, que seguirá funcionando hasta el 31 de marzo. Esta nueva sede aquí en el Centro Empresarial del Centro Ejecutivo de Santa Marta, pero igualmente el Rapimercat, para mantener ese sector de nueva época, que hemos habilitado una caja donde también se están recibiendo las renovaciones, y en los distintos municipios del departamento de Magdalena, de la Cámara de Comercio.